¿Qué tal, amigos? Estamos en este programa especial de ¿Qué más, Mijín? Para conocer a la siguiente candidata. Esta vez estamos con Magaly Quesada. Buenos días y bienvenida acá al espacio de Pluma Digital. Queremos saber el plan de trabajo que se tiene establecido. Queremos conocer cómo va la campaña, cómo va ese tú a tú con la gente, ¿no? Entonces, este es un ¿Qué más, Mijín? Ahí, con el saludo oficial, por favor. ¿Cómo es? Ahí, exactamente. Queremos hacer la diferencia para que no sea la entrevista seca, la entrevista así, ¿no? Sino una conversación, un tú a tú para dialogar y saber cómo va todo el trabajo. Bienvenida a Pluma Digital, Magaly. Muchas gracias a usted. Saludos a toda la audiencia de Pluma Digital. Saludo también, el saludo, Mijín. Es parte de las nuevas formas, ¿no?, de diálogo con la juventud y de empatar justamente, ¿no?, acercarnos en estos momentos las generaciones, porque así debe de ser, ¿no?, estar también al día con lo que hacen nuestros jóvenes y nuestros niños también, porque son parte también de este proceso. Entonces, estamos muy bien, estamos caminando, recorriendo la provincia de La Suay, hablando con los dirigentes, hablando con la ciudadanía que nos encuentra y que es necesario justamente generar un proceso de diálogo y de retroalimentación de la propuesta. Usted ahí ya estaba como parte de la prefectura de este Azuay, hablamos de la viceprefectura, ya ha tenido un recorrido en el tema político y ahora ya pues quiere darle el siguiente paso a una prefectura como tal. Quisiera que nos comente cómo surge la idea, la iniciativa de ya avanzar a este siguiente cargo público, ¿no? Bueno, le comento que a mí me plantearon el tema de la prefectura hace 4 años atrás. Cuando yo salí del municipio, estuve 10 años en la alcaldía de Navondi, perdón, 8 años en la alcaldía, estuve 8 años de concejala, 3 periodos de vicealcaldesa, estuve de presidenta del MIGP, la Mancomunidad de la Cuenca del Jubones, donde tuvimos que asumir el tema del pliego tarifario, que fue muy duro a nivel de los 4 municipios. Entonces ya fue un proceso, desde hace 4 años atrás yo no acepté, porque efectivamente teníamos que generar un cierre en el tema de Navón y dejar entregando la gestión, porque así se me encargó durante ese tiempo y lo hice. Cuando fui a la viceprefectura en esta designación del Consejo Provincial de una terna que presentó la misma prefecta, fue un proceso ya de un trabajo andado. No es que de la nada estuve ahí en el tema de la terna, ¿no? Y sí me permitió conocer la realidad de muchos sectores que no lo había conocido, porque sí, un poco recorrí el Azuay, pero no en la dimensión que lo hice en la viceprefectura, justamente porque los dirigentes pedían una respuesta a ciertos temas que estaban paralizados, temas que habían estado reposando ahí, el sueño de los justos, y que ellos requerían respuestas, bien para ser ejecutables o no, pero necesitaban respuesta. Y eso me ha permitido justamente ahora volver a acercarme a los sectores rurales, a las comunidades, conversar con ellos, retroalimentar, digo yo, porque se les expone la propuesta, pero ellos también analizan y plantean algunos temas que son interesantes e importantes en la incorporación del mismo, porque siempre hablamos de un tema en el sentido de que el plan es un plan que se presenta efectivamente y que hay que cumplirlo, pero también no es a rajatabla que debe estar ahí y que no debe modificarse. El plan debe ser alimentado porque es dinámico. Según cómo va cambiando los procesos, hay que también ir alimentando el plan. Sabemos que una de las principales trabas que ha tenido la prefectura es el proceso histórico de los presupuestos que van, que vienen, que a veces disminuyen. ¿Cuán cierto es esto y cuánto ha afectado, hablemos netamente, de esta prefectura aquí en el Azuay? Se habla mucho de vialidad, pero hay muchos ejes que se tienen que tomar y que procurar hacer. Pero el presupuesto, ¿es una realidad que se disminuye? Bueno, ¿cómo se maneja eso? El presupuesto fluye en función de los ingresos permanentes y no permanentes que percibe el Estado. Los permanentes son los impuestos que tributamos todos los ciudadanos a través del SRI y otras imposiciones a nivel nacional. Y los no permanentes son a través del petróleo y el tema también de otras regalías. Entonces, significa que si baja el petróleo también afecta la distribución a los gastos parroquiales, municipales y provinciales. Eso es visible. Y también si se baja los ingresos permanentes, que es las imposiciones que pagamos todos, también afecta al tema de la distribución a nivel nacional. Ese el tema de la baja del petróleo, hubo también una afección y ahí se hizo una reducción en el tema de las aportaciones que reciben tanto los
gobiernos autónomos descentralizados por parte del Estado. Luego vino la pandemia, otra recesión, y ahí también hay una afección. Entonces, en función de cómo fluctúan los ingresos, también se percibe a nivel de los gobiernos territoriales. Eso significa que también no se puede ser menor conforme establece la ley, y efectivamente tiene también un tope, ¿no? Que permite por lo menos generar la gestión en, de alguna manera. La prefectura ha tenido más o menos unos 35 millones y ha sido afectado en casi 5 a 6 millones por el tema de estas fluctuaciones que ha tenido la economía, pero también el tema de la tasa solidaria afectó porque ahí también eran casi 5 millones de dólares que se recaudaba. Entonces ahora percibe 35 millones, ahora recibe un poco más porque efectivamente ha mejorado el tema tributario a nivel nacional de los ingresos permanentes. De ahí usted propone un manejo eficiente de la calidad administrativa. Yo propongo el tema de un manejo eficiente, pero también desconcentrar la gestión de la prefectura de la ciudad. Son 35 millones de dólares que con el tema del IVA sumarán un poco más, porque ahora ya los municipios pueden utilizar sus recursos. Antes tenía que pedir la devolución a través de proyectos, ahora ya se los puede utilizar, se incorpora un poco más al fondo. Pero en el tema del proceso administrativo es importante justamente la gestión internacional, la cooperación internacional para conseguir recursos adicionales, y el tema del financiamiento, la banca pública y privada es elemental para el tema de la gestión institucional. Todos sabemos en el tema privado, por ejemplo, que para poder hacer un bien patrimonial o para poder equipar nuestro domicilio, para poder tener un emprendimiento, tenemos que acceder a lo préstamo, y así mismo lo hace lo público en el tema de las instituciones. Entonces ahí el tema de la cooperación, el tema de la banca pública y privada, el tema de las aportaciones, en el tema de sumar capitales para generar un mayor aporte desde el tema del financiamiento, es importante en la gestión, por ejemplo, del tema vial, del tema de riego y de desarrollo económico. En estos temas sabemos que ya está recorriendo los distintos puntos de la SUAY, y eso es importante. ¿Qué otras necesidades que no se han hecho lamentablemente desde la prefectura actual usted ha visto y que son lamentables, que nos pueda comentar ahora? Bueno, nosotros el tema vial es un tema lamentable, que está visible, que todo el mundo conoce, pero hay el tema, por ejemplo, de los procesos de comercialización. La población se queja mucho de no tener espacios para el tema de su comercialización, de la producción que emprenden, se queda a veces parada ahí porque no tiene el espacio primero, y tienen una buena vía para poder conectar y movilizar su producción hacia un centro de comercio. Nosotros ahí planteamos, por ejemplo, la creación y la implementación del mercado regional. Ese mercado regional donde tengan espacio los productores azuayos de los 15 cantones, dignamente, un espacio donde se tenga la asistencia técnica, un espacio donde se promocione una marca territorial del azuay, un espacio donde se posicione y también se visibilice el procesamiento productivo que se lo puede emprender a nivel del azuay. Por ejemplo, nosotros planteamos un proyecto, el procesamiento de la fruta del azuay, que es un proyecto que generaría la posibilidad de darle valor agregado a la fruta que tiene en cantidad en nuestra provincia y que se está desperdiciando en la zona del Paute, en la zona de Sixi, en la zona de Jima, en la zona baja de Molleturo. Tenemos importantes plantaciones de frutas que necesitamos justamente darle un valor agregado. En el mercado regional se podría visibilizar, publicitar, posicionar esa marca y darle valor agregado, y además tener espacios dignos para comercializar directamente desde el productor hacia el consumidor. Y eso es posible. Nosotros planteamos que el mercado regional se implementaría donde son ahora los talleres de la prefectura de la SUAY frente al empresa eléctrica, que esas oficinas tienen que salir de ahí, los talleres ya no pueden estar en ese espacio, y ahí se implementaría el gran mercado regional donde nuestros agricultores y productores tengan espacios dignos para comercializar la producción y puedan sostener la alimentación de esta provincia y de la región, porque en el futuro vamos a tener problemas alimentarios y necesitamos sostener justamente estos procesos productivos. ¿Qué productos ingresan a esta tienda campesina que hay actualmente? ¿De estas zonas? De lo que tengo entendido, no tengo conocimiento al interior, porque no he tenido acceso a esa información. Creo que es lo que es, se genera a través de algunas redes de producción y de comercialización, las redes que están en el sector, sobre todo rural, que es limitado, porque usted ve, la tienda de campesina es un espacio pequeño. Necesitamos darle mayor potencialidad a los procesos de comercialización, que los 15 cantones tengan los espacios, pero además debemos calendarizar la producción y tener un inventario productivo para saber qué ofertamos al mercado, porque si nosotros desabastecemos el tema de la necesidad que requiere la población azuaya, estaremos ya quedando mal con el consumidor. Necesitamos calendarizar y levantar el inventario
inventario productivo para tener abastecido el espacio y tener también otras condiciones que requieren a bajo precio nuestros agricultores, pero también los consumidores. ¿Por qué no hacerlo de una manera diferente, donde tengan espacios con dignidad, donde puedan tener también espacios de acopio, porque se necesita centros de acopio, y donde pueda visibilizar todo el proceso productivo de la gente? Ahí también debería estar el tema artesanal, debería estar el tema artístico, cultural, porque todo está ligado al tema de los procesos de desarrollo en los territorios. Ahí debe visibilizarse lo que se hace en el territorio azuayo, para que no sea solamente una tienda, no, sino que sea un espacio adecuado y digno para el consumidor y para quien también produce y hace la venta en este lugar. Vamos a ese tema, pero hay algo interno que usted sabe bien. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar presente en una reunión en la parte de Santa Isabel, ahí estaba usted. Uh-huh. Y hay problemas en el tema de agua potable, en el tema del riego, para que toda esta producción que sale y que tiene que expandirse a la ciudad y al mundo, ellos necesitan esto de aquí, esa ayuda en temas del mantenimiento de la infraestructura, en temas de presupuesto, para que estos sistemas sean viables y para que esa producción tenga los 365 días del año, pues que esté al 100%. Bueno, yo creo que es importante hacer una valoración de los sistemas de riego, una evaluación técnica, porque no se la ha hecho. El tema del riego perfectamente es entendible que es un requerimiento urgente, porque en base al agua se hace la producción. Sin agua no hay producción, sin canales de riego no hay producción, pero hay que también dimensionar cómo están esos sistemas de riego, cuál es la parte operativa, qué ha pasado con el tema administrativo en estos sistemas, qué ha pasado con los aportes que hacen los usuarios a las juntas de regantes. La de agua potable no puedo hablar yo, porque eso es un tema ya de competencia de los municipios, pero sí de los temas de riego. ¿Qué ha pasado con los reservorios? No se ha hecho una evaluación técnica, ¿están funcionando o no están funcionando? Hay todavía cielo abierto, canales de riego, y en parte la tubería también ha colapsado. Hay un desplazamiento en Santa Isabel por el tema del movimiento permanente del suelo, y ahí hay que buscar otras alternativas técnicas. Hay que mejorar el tema y tecnificar el tema de riego, prospersión, y ahí a lo mejor por goteo, porque la zona es seca, y si nosotros generamos reservorios sin las condiciones técnicas, eso va a filtrar y vamos a tener un problema en el futuro. Eso tenemos que hacer también, justamente, un trabajo eficiente y correcto con los usuarios, con la gente que se dedica al tema productivo, porque también Santa Isabel, la parte baja de Yunguilla, ha cambiado su contexto. Usted ve que ya son quintas vacacionales las que existen ahí, quintas de descanso, quintas recreacionales, y ya el tema productivo ha pasado a un segundo, tercer plano. Se ha ido desplazando la parte casi del Jubones y de Zulupari, en parte la situación productiva, y casi la mayoría de los sistemas de riego están para regar jardines, ¿no?, para alimentar las piscinas, y eso también tiene justamente hacer una compensación para el tema de la producción. Se debería mejorar todos estos sistemas, pero también compensar para quienes efectivamente están haciendo sistemas productivos y que están generando procesamiento y también producción para el mercado acá de Cuenca y para el propio mercado de San Isabel. Y ahí es importante justamente analizar todo el macro sistema que tiene el canal San Francisco, que tiene bastantes módulos y que son una red importante que fluye el tema del agua, y el tema también de analizar el tema alto donde se hacen las captaciones. Ahí también hay que hacer una compensación ambiental, porque si se seca el agua de acá, también abajo ya no va a tenerse agua en la parte baja, y se ve que esto no solamente es un proyecto de un cantón, es un proyecto que sobrepasa el límite cantonal. El agua, si no estoy mal, se baja desde la parte alta de Pucará y de Chagri, y alimentan todos esos riachuelos al San Francisco, y del San Francisco se distribuyen los diferentes módulos ya territorialmente. ¿Qué es lo que nosotros planteamos hacer ahí? Es desconcentrar la gestión de riego, desconcentrar la gestión de agua azuaya al territorio, generar oficinas técnicas para que den respuesta inmediata a los requerimientos ciudadanos, porque no se puede estar esperando que se compre la tubería 2 años, cuando ya el sistema está ya por colapsar en algunos módulos. Nosotros hemos visto y hemos recorrido que muchos módulos están por colapsar, y ahí se requiere tener recursos económicos, pero también se requiere levantar los proyectos para buscar el financiamiento adecuado, porque sí se lo puede hacer, se puede hacer y se puede conseguir recursos de financiamiento del exterior para el tema de riego, porque eso al final genera en tener seguridad y soberanía alimentaria para la provincia y el país. Y también ahí está descuidado, y es otro de los temas que quiero tocar ahora. Hablamos de esta seguridad integral, de el aseguramiento de estas personas que son parte de esta producción y que han quedado olvidadas, la parte también de la salud de cada una de ellas, porque obviamente nosotros comemos lo que viene del campo, de la zona rural,
Pero, ¿cómo está esa gente? Usted que ha tenido la cercanía, ¿qué necesitan aparte de todo esto? Aparte de una mejor producción agrícola en sus tierras. Bueno, yo creo que nosotros como prefectura tenemos que asumir las competencias que nos corresponden, que es riego, vialidad, desarrollo económico, ambiente y el tema de cooperación internacional, que es parte también de las competencias que nos asigna. Pero no podemos descuidar lo otro y eso hay que hacer una articulación con las organizaciones que están en territorio, pero también con el Estado, con los ministerios, con las coordinaciones zonales, porque hay que articular el tema de la respuesta en el territorio. Por ejemplo, nosotros planteamos el retomar el tema de los proyectos de atención odontológica. En la ruralidad muy poca gente se hace atender en el tema odontológico, es un tema de salud pública. Y nosotros necesitamos dar una compensación en ese sentido, porque la atención odontológica es costosa. Usted va al centro de salud y sí le hacen una atención general, pero en el tema odontológico le toma más tiempo. Y ahí hay que acercar esta atención a la población rural. Ahí nosotros planteamos retomar el tema de una atención ambulatoria odontológica para la población rural, y eso queremos restablecer este programa que ya lo hubo, pero que efectivamente a través de convenios funcionó a medias y hay que retomarlo. Es un proyecto que no se puede cerrar, que estuvo hace 4 años atrás y que hay que retomarlo. Pero también el tema de la atención a niños con desnutrición es un tema de salud pública. En Santa Isabel, en Shagli, hay un elevado número de niños con desnutrición crónica, y también se tiene que dar la asistencia técnica, la asistencia a las familias, y ahí hay que retomar el tema de la atención en el tema de desnutrición, en el tema de una promoción de la salud, un tema de apoyo en el tema de la integralidad, en el tema productivo, pero no se les puede descuidar a los niños, hay que darles ya también alimentos para que ellos puedan recuperarse, porque eso está ya presente en la problemática. No podemos esperar a que fluyan los procesos, los huertos productivos, a que fluya su producción y pueda alimentar al niño cuando él ya necesita y requiere nutrientes especiales para poder mejorar su calidad de vida. Entonces nosotros ahí planteamos reducir las coordinaciones de la prefectura. Ahora se han reducido, de lo que veo, a casi 12, 13 coordinaciones, obviamente hablando de la coordinación general de prefectura, pues nosotros hablamos de 12 coordinaciones, de reducir ese número de coordinadores, y ahí ahorraríamos $370,000. Parte de ese fondo iría al proyecto de desnutrición infantil y otra parte de ese fondo de ahorro iría al tema del fondo de garantía que queremos colocar en las cooperativas, que habiliten el proceso para garantizar a los jóvenes y que puedan emprender su proyecto en el tema productivo, artesanal, tecnológico, a través de un financiamiento que le otorgue las cooperativas, y la garantía la daría la prefectura de Azuay con este recurso. Y ahí, por ejemplo, nosotros planteamos que este fondo sería con un tiempo de gracia de mínimo 5 meses para que pueda desarrollar el emprendimiento. Ahí hay un tema importante de la vialidad, pero no solo es la vialidad de la parte de los caminos, de las carreteras, sino también el tema de movilidad. Yo también he tenido la oportunidad de estar en estos sectores y son muy lejanos y la travesía no es la mejor. Pero se necesita más transporte. ¿Cómo implementar un transporte que sirve, que conecte? ¿Qué pasa si a la medianoche un niño tiene que salir de urgencia a un hospital, a un centro de salud? ¿Cómo lo va a hacer en esos lugares para salir al centro? De eso nadie se ha preocupado hasta ahora. Bueno, el tema de transporte no es nuestra competencia, le comento. El tema de transporte es una competencia municipal. ¿Pero qué se podría hacer? Bueno, nosotros trabajar con ahí los GATS. Lo que hablamos es el tema de mejorar el tema vial. Si usted mejora el tema vial, el tema de transporte fluye. Hay muchas cooperativas en el transporte mixto, en el transporte de carga liviana, hay cooperativas de taxi, inclusive dice que hay una saturación en el tema de transporte a través de las cooperativas, el tema de conectar el tema, integrar en el tema del servicio, ahí habría que hablar con los municipios, que son los responsables del tema del tema de transporte, y decir que fluya mejor las rutas de servicio por parte de quienes están en este momento ya con sus frecuencias y sus aprobaciones por parte de los municipios, de las unidades de tránsito y a nivel nacional en la doble cabina que tiene todavía la competencia la ANT. Pero ahí nosotros debemos mejorar el tema justamente de acceso. ¿Por qué razón le digo del acceso y mejoramiento de las vías que están en lastre? Porque no quieren ir, un taxi no quiere ir si la vía está puro cárcavas, ¿no? Afecta pues su vehículo. O una camioneta, si yo ya no entro ahí porque la vía está en pésimas condiciones y afecta el vehículo. Si necesitamos primero mejorar la infraestructura vial que en este momento tenemos, necesitamos, por eso es que nosotros hablamos de desconcentrar la vialidad en campamentos, 3 campamentos, uno en la zona baja que hay que fortalecerle, que está ahí un equipo caminero, pero que no es un campamento en realidad. Necesitamos crear uno en la cuenca del Pauto y uno en la cuenca del Jubones, con la parte administrativa, técnica y operativa, fiscalización, para que se dé
respuesta a los pedidos de la gente en el tema de mantenimiento vial rutinario, para que no venga el oficio y después de 6 meses pase el requerimiento para que den respuesta desde la parte de la dirección de vialidad. No, ahí se va a ver la realidad, se planifica, se pone cuántos kilómetros en el tema de la planificación operativa y se da respuesta, porque no es necesidad de que tiene que ver el oficio para poder atender. No, tiene que darse la respuesta porque está presente el problema, es visible el problema. Lo que tiene es que planificarse, sectorizarse la atención, zonificarse la atención y dar respuesta oportuna al territorio. Nosotros planteamos territorializar la política pública en el tema vial, en el tema de Agroazuay, en el tema ambiental también, porque no se puede hacer los controles desde la oficina. Debe haber justamente una oficina allá en territorio acompañando a los municipios en el tema de las unidades de gestión ambiental, así como en el tema de asistencia técnica en el tema productivo. No puede estar el técnico de territorio. ¿Dónde se está produciendo? ¿Qué es lo que necesita? Inclusive debe cruzarse la información desde el técnico de Agroazuay cuando hay, por ejemplo, estos problemas de riego hacia la dirección de riego. Tiene que estar articulado y por eso es que planteamos nosotros la desconcentración de las direcciones hacia los territorios. En el tema de educación, que también está ligado a todo esto, hay sectores que han sido marginados, hay sectores que muchos de los estudiantes han salido y prácticamente se van a trabajar la tierra o pasa el tema de migración, como hemos visto ahora a través de los medios. Usted me habla de educación, de una inclusión y capacitación en la ruralidad. Quisiera saber cómo va a ser eso de ahí, porque también hablamos de un tema que va ligado a eso en educación, que es el tema de conectividad. Los sectores, ya usted sabe, muchas de las veces no hay señal, no tienen una información, no saben qué está pasando. Entonces, ¿qué hacer para poder ayudarle a ese grupo que también es parte de eso? Sí, yo creo que hay que articular con los municipios y juntas parroquiales para que ellos tengan acceso al sistema de internet. Es una nueva modalidad, funcionó en el tema de la pandemia. Hay situaciones de educación virtual en este momento, pero nosotros planteamos generar 100 becas por año para los jóvenes de la ruralidad que puedan aplicar este proceso, que estén en condiciones económicas difíciles y que se pueda incorporar a los institutos tecnológicos, que ahora las tecnologías son una oportunidad impresionante. En 2 años usted tiene un título de tercer nivel. Eso es una oportunidad justamente para el sector rural, y las tecnologías son ofertas técnicas para justamente responder a las necesidades del territorio. Nosotros ahí planteamos esas 100 becas y no es que las estamos haciendo ahora. Esto ya tuvo una experiencia cuando fue el consorcio de la cuenca del Jubones. Ahí se promocionaron varios estudiantes de los municipios, se les incorporó a varias personas para que saquen su tercer nivel. Esa vez fue con la Politécnica Salesiana, se graduaron en desarrollo local y ahora están trabajando en algunos territorios. Hay que hacer justamente este proceso de incidencia y de equidad en la participación y en el acceso al estudio. Nosotros planteamos el tema tecnológico porque vemos que es una posibilidad y una solución para acceder respuesta justamente al requerimiento de la realidad, pero también a que puedan devolver justamente su conocimiento y puedan emprender su proyecto en el territorio. Usted que ya estaba dentro de la viceprefectura, tal vez ya hay los acercamientos, algún compromiso de institutos técnicos aquí en Cuenca, sobre todo de algunas universidades que quieran ser parte de sumarse, no a 100 becas, a bueno, más becas. Sí, nosotros, por ejemplo, se habló muchas veces, llegó el American College a la viceprefectura, ellos abrían su espacio para inclusive ayudar con becas, ¿no? También estuvo la Politécnica Salesiana, en algún momento hablamos con el director de vinculación de la colectividad, y habían esos espacios para estas carreras. Ahí tienen licenciaturas, obviamente, y hay muchos otros institutos que están formados y que están presentes en el territorio y que se podría coordinar perfectamente. Está Cordes, que hablábamos un tema de formación a las juntas de agua de riego para fortalecer justamente su conocimiento en el tema administrativo, técnico también y social. Sí, hay los acercamientos, hay las posibilidades, nada es difícil e imposible. Lo que se tiene es que justamente generar una coordinación y una cooperación interinstitucional, que es lo que requiere la SUAI, sumarnos todos en este proceso, vincularnos, por ejemplo, con el tema del MAGAP. No podemos estar aislados del proceso que desarrolla el MAGAP. Si ellos tienen unas acciones, podemos generar justamente un consenso en el tema de la política pública, en el tema del trabajo, en el tema del agro, respetando justamente las dinámicas, pero mejorando las coberturas. Si yo estoy haciendo esto, pues veamos cuáles son las mejores experiencias y apostemos en ese proceso y apoyémonos técnicamente para no estar duplicando esfuerzos ni protagonismos, sino para justos construir y avanzar a cubrir la cobertura y el territorio que es grande de la SUAI, ¿no? Hablamos de producción, hablamos de educación, quisiera hablar de empleo, pero luego del turismo. Chordeleg, Paute, Sixig, son zonas que sirven tal vez solo cuando hay una fiesta grande en carnaval, cuando hay una fiesta con artistas, ahí se llena la gente y ahí se gastan millones.
Pero eso debería ser todos los días del año, o por lo menos cada fin de semana. Entonces, ¿cómo estructurar eso de ahí? Con estas zonas que tienen mucho territorio, muchos lugares hermosos por conocer, por visitar. No es solo Cuenca. Cuenca es bonita, pero las partes de la Azuay tienen un atractivo que uno va y se queda enamorado, y lo digo de manera personal. Ha hecho mucha falta en esta administración. ¿Cómo hacerla desde su punto cuando usted llegue, si es que llega obviamente, para que no sea solo Cuenca, sea la Azuay como tal? Bueno, yo creo que ayer yo estuve en Gualaceo y conversaba en el mercado de Gualaceo y la gente me decía, mire, hemos perdido tanto el tema de la venta de nuestra gastronomía porque la mayoría de gente va a Paute, porque los eventos que se hacen allá atrae a toda la gente allá. Y ahora la venta y la movilización de los turistas y de la población que les gusta visitar esta zona, casi se bota toda la cuenca del Pautis, y acá nosotros en Gualaceo estamos medio relegados. Entonces nosotros creemos que los proyectos no pueden ser individuales, los proyectos tienen que ser de manera conjunta. Si hay actividad, usted mismo dice, cuesta millones, no podemos todos los días tener actividades porque no va a alcanzar el presupuesto, pero sí se puede coordinar actividades conjuntas entre los municipios. Por ejemplo, en el tema de los corredores artesanales, culturales y de los corredores también, el tema ambiental, ahí se deben generar proyectos consolidados para todo el circuito que genera, por ejemplo, la cuenca de Santa Bárbara, Chordelé, Gualaceo, Sixi, deberían tener justamente actividades seguidas y concurrentes para poder generar una respuesta y no desequilibrar al territorio y no, por ejemplo, dejarle medio suelto a uno de los territorios. Nosotros planteamos ahí 32 proyectos por año en el gobierno provincial de la Azuay, pero donde concurran esta red de municipios y juntas parroquiales para juntos, consorciadamente, generar los recursos necesarios desde la prefectura y desde los municipios, las juntas, y hacer una agenda de trabajo en el tema del turismo, una agenda turística, pero también una posición de actividad turística en los cantones que ya lo tienen en parte y que hay que fortalecer y potenciar, pero también visibilizando y articulando el tema ambiental con los biocorredores ambientales, porque la única forma de conseguir recursos en el tema internacional es a través del tema ambiental, y para justamente posicionar estos proyectos en el tema que ya lo mencionamos anteriormente, es necesario vincular los territorios, es necesario articular a los territorios y no estar sueltos uno que otro, y claro, el uno quiere protagonismo más que el otro cuando realmente necesitamos todos salir adelante en estos duros momentos que tenemos en el tema económico. Sumándole el turismo y agregándole a eso, hablamos de vivienda, trabajo, ¿cuántas plazas se podrían vincular a este tema y aprovechando la oferta turística que se tiene, ya que mucha gente está desempleada en la provincia? Bueno, yo no le podría decir cuántas plazas, pero sí le puedo decir que va a haber un incremento importante en el tema del porcentaje de que hoy están desarrollando el tema justamente de la incidencia turística en los cantones, no solamente de la cuenca del Paute, del Santa Bárbara, sino también de la cuenca del Jubones. Si nosotros articulamos de mejor manera la oferta, las agendas, el tema de inversión en los proyectos, que no sean solamente a corto plazo, sino que sean de manera sostenible en el tiempo, pues mejoraremos una incidencia siquiera de un 30-40% desde el tema provincial. No hablamos del tema de Cuenca porque es otra realidad. Cuenca fluye mejor, digamos, en el tema turístico. Ahí aquí se distribuye justamente los turistas hacia los territorios de los 15 cantones, y por eso es que hay que articular, hay que generar justamente agendas conjuntas entre los municipios con las juntas parroquiales. Hay que mejorar los espacios y los sitios. Hay que también hacer una evaluación de cómo está justamente los servicios en cada cantón, y todo eso FESTA debe tener una asistencia técnica. Por eso en el tema de desarrollo económico vamos a apretar el tema de la asistencia técnica en territorio. No puede estar la gente viniendo acá a Cuenca a pedir asistencia para poder mejorar su emprendimiento, su proyecto. Deben estar en el territorio, deben estar visitando las comunidades, deben estar visitando justamente a los comerciantes, deben estar visitando los mercados, cómo fluir de mejor manera para visibilizar la oferta gastronómica, por ejemplo, que tiene la Azuay, y ahí nosotros vamos a integrar a esos procesos. Nosotros hablamos del tema de los corredores ambientales porque para nosotros el tema ambiental va a ser un eje importante y transversal en toda la gestión de la prefectura. El tema ambiental se ha hecho, pero hay que reforzarlo más. No, hay que trabajarlo muchísimo en el tema ambiental. No se ha implementado un plan de manejo. Le pregunto a usted, ¿qué plan de manejo se ha implementado desde el gobierno provincial de la Azuay? En estos últimos años, ninguno. Y hay bosques protectores ya resueltos, están aprobados en la zona del, por ejemplo, el bosque,
el área protegida para el cuidado del cóndor, son hectáreas y hectáreas y no se implementa el plan de manejo. Acá en la zona del Paute hay muchos bosques protectores y los planes de manejo están parados, se necesita implementar. Ahí hay proyectos interesantes en el tema del turismo conectado al tema ambiental, pero hay que implementar, hay que buscar el financiamiento y ahí nosotros necesitamos la compensación, por ejemplo, de la SELEC, porque parte del tema ambiental, de la conservación y del agua que alimenta a las hidroeléctricas es justamente por el tema ambiental y ahí necesitamos que esos recursos se reviertan para el tema de los proyectos de turismo y el tema de sostenimiento de estos proyectos. ¿Por qué en esta administración en la que estaba usted no se movió? Porque yo no tenía espacio. Claro que hemos propuesto, yo propuse el tema de los campamentos y eso es desconcentrar la gestión vial y no se aceptó, porque no se aceptan, porque efectivamente hay otra posición, hay otra voluntad en el tema de la gestión de la prefectura de la SUAY. Yo planteé el tema de reducir los temas de consultorías y pasar, por ejemplo, para el tema de la atención vial en el territorio rural, pero eso no se toma en cuenta cuando usted tiene otra agenda, ¿no es cierto? Una agenda diferente y efectivamente y usted tiene una vocería limitada frente a un tema de mayoría. Por eso nosotros planteamos ahí cambiar ese ejercicio de la gestión de gobernabilidad, que sí es importante el tema de los consejeros, porque al final son los que resuelven, pero tener un cogobierno ciudadano resolutivo, donde pueda tener fuerza y primar también la decisión de la planificación, de la gestión, de la incidencia de la necesidad a Azuaya frente al tema del interés clientelar a veces que se presenta en las decisiones que se toman en el gobierno provincial de la Azuaya. Nosotros planteamos un cogobierno donde se resuelva y se designe de manera participativa, amplia, democrática ese cogobierno y ese cogobierno pueda vigilar las acciones del gobierno provincial de la SUAY, las acciones que realizan en territorio y se pueda evaluar permanentemente. Eso implicaría justamente una ampliación del tema democrático para que se deje de tener una decisión clientelar. Magali, y en ese término se habla de una mitigación de riesgos. Por ejemplo, usted estaba antes en la administración de Nabón. Pasó hace poco ese desastre que lamentablemente destruyó, dejó sin viviendas a muchas personas. La vía actualmente, bueno, para ser honesto, no sé cómo esté el tema ya de lo que estaban arreglando. Santa Isabel, una parte también fue lo que pasó ahí. Y Girón también es otra de las arterias viales que prácticamente están rompiéndose, porque creo que es la palabra adecuada. Entonces, ¿cómo tener ese plan estructurado para que haya ese análisis, para que se vean los estudios? Y no cuando se rompa una vía, una carretera, cuando pase una muerte, como está pasando ahora. Claro, yo creo que se necesita ubicar una unidad de riesgos en el gobierno provincial de la SUAY. Es importantísimo una unidad de riesgos, donde no solamente, como usted dice, se dé respuesta una vez que pasó, sino se evalúen todas las situaciones de riesgo y se haga prevención antes de que pase el proceso. Le cuento que en Nabón ya hubo un problema situaciones no parecida a esta, porque realmente esta es grave, pero ya se trató de deslizar en la parte alta de la iglesia, en el barrio Atalaya, una parte de esa zona. Nosotros inmediatamente dimos respuesta, fue creo que a los 8 días que ya se evaluó el problema, el técnico de riesgos, que era otro técnico, no el que está ahora, nos dijo, tenemos que hacer estas incidencias en esta zona de la afección. Mandamos la maquinaria, nos costó, si no estoy mal, $8,000, compramos inmediatamente los materiales, se hizo lo que él planteó técnicamente y logramos salvar el barrio Atalaya para que no se baje a la iglesia. Pero la respuesta fue rápida. Acá, yo vivo en la zona donde está la afección, estoy a pocos metros, creo que 80 metros de donde está la afección, donde se está empujando, pero la respuesta se dio casi al año. ¿Usted cree que, y ahí yo me pregunto, y no es que yo cuestione a la autoridad, porque ya es su decisión, pero si hay un tema de riesgo, dejo de hacer otras cosas y me pongo a hacer primero de atender esta problemática? Son 180 familias, recursos que se gestionaron en épocas anteriores, como el tema del terminal terrestre, ahí está el centro de salud tipo C, que se gestionó en nuestra administración, está la planta de tratamiento, la antigua, la de agua potable, el terminal terrestre está atrizado, la vía principal ya no sirve, estamos casi en hilo, ingresando al centro de Nabón. Fue la respuesta, yo pienso que la respuesta debe ser más rápida en el tema de atender justamente estas situaciones de riesgo y de emergencia. Y ahora están haciendo los drenes, espero que funcionen esos drenes, pero vemos que ya se cayeron a 180 viviendas. Y ahí se necesita justamente una prevención en el tema de riesgo, una prevención. Hay que dejar de hacer otras cosas y ya se presenta el tema de la incidencia y el tema de la afección. Nosotros tuvimos que hacer, me acuerdo, con la pedido de la gente y de las concejalas valientes, que reconozco su labor, hacer una denuncia pública con Christian Johnson para que salga a nivel internacional, para que se pueda atender el tema de Nabón. Y el
alcalde pueda mirar y hacer la gestión ante el gobierno nacional, porque es necesario dar respuestas así emergentes a los temas de riesgos. Por eso es que en el tema de nuestra propuesta, el tema de riesgos va a ser un tema elemental en la evaluación antes de, para la prevención y tomar acciones inmediatas. Ayer vine yo de una de las comunidades más grandes de San Juan de Gualaceo, y vemos que ahí también un problema en el tema del talud que está en la vía, y que si no se corrige ese tema, se va a sentar en algún momento y hay viviendas en la parte posterior. O sea, hay que tomar medidas y acciones en esos lugares donde ya se presente la problemática antes de que pase el efecto. Cuando se hizo el tema del mantenimiento vial de la Girón Pasaje, se advirtió de que la estructura no estaba bien, que estaban poniendo material en una estructura que ya no daba para más. Mire, se gastó $900,000 en esta vía y hay asfaltar. También yo cuestioné este problema, le mandé también un informe a asfaltar, porque no se puede prestar para eso sabiendo que la estructura no da para más. O sea, yo creo que hay que ser responsables desde las instituciones, y por eso nosotros planteamos que asfaltar como empresa de la prefectura se certifique de manera internacional, pase a ser una empresa B que tenga la certificación ambiental. Vamos a cambiar los estatutos para que esta empresa pueda conseguir fondos de cooperación, porque en el mundo están fluyendo las empresas perfectamente bien, y las empresas B pueden conseguir fondos de cooperación con la incidencia en el tema ambiental para apostar al cambio. ¿Ha hecho muy poco lo que estaba en esta cuestión? Yo creo que ha hecho muy poco, sí, ha hecho muy poco. También ha habido un problema en el tema de los recursos, ha habido reducción por el tema de la pandemia, por el tema de justamente el tema económico que nos afectó después de la pandemia, pero ha hecho poco. Si no es por el impulso que ha dado algunas vías, el caucho efectivamente no se hubiera incidido de mayor manera, y hay asfaltar, hay que volverle una empresa potencial, hay que justamente hacerle que funcione en función de la creación de la misma empresa, que era para cambiar la matriz vial de la provincia de la Suay, de lastre a asfalto. Ahí hay que repotenciar a la empresa, y por eso nosotros planteamos la necesidad de sostenerle a la empresa, pero cambiarle a esta figura de empresa B para conseguir fondos de cooperación y tener indicadores claros para evaluar el tema ambiental, para poder justamente demostrar en el mundo de que sí se está apostando al tema de bajar los efectos de invernadero, el tema del cambio climático, y apostar a las comunidades para que se mantengan en la ruralidad, generando el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Dos puntos en la parte final. Uno, ¿qué significa Cuenca Ciudad Inteligente aquí en el estado? Bueno, Cuenca Ciudad Inteligente es una ciudad que aporta al tema del turismo, sobre todo con inteligencia, una ciudad que tiene también su tecnología de punta, una ciudad que está conectada a la red en el mundo, una ciudad que permite justamente un comercio inteligente a través de todo el sistema informático que hoy se maneja, una ciudad que planifica adecuadamente el territorio, una ciudad que responde a las necesidades del territorio, y una ciudad que justamente está a la vanguardia a nivel internacional. Para mí eso es una ciudad inteligente, y Cuenca es eso, una ciudad inteligente, una ciudad que desarrolla su industria de manera privada, una ciudad que compite, a pesar de que no recibimos recursos, las entidades públicas aporta de manera precisa en el tema tributario, la tercera en tributación en el país, una ciudad que los migrantes todavía tratan de poner y posicionar sus recursos aquí en el territorio porque creen en esta ciudad, creen en esta provincia. Por eso hay que seguirla manteniendo, pero también fortaleciendo esas dinámicas que tiene el territorio en lo público y en lo privado, mejorar la eficiencia de lo público, pero también activar, incentivar y inyectar capitales para que también fluya lo privado. Sabemos que desde el inicio de esta administración, ya cuando estaba la actual prefecta y usted, han habido disputas. ¿Quién la acompaña ahora para esta prefectura de la Suay, para esa viceprefectura? ¿Y cómo saber que no va a pasar lo mismo, estas peleas y este show político que se dio y que no permitió que la salud crezca como se debía, ¿no? Claro, bueno, no fue un show político, fue una dignidad como mujer, como autoridad. Yo nunca he bajado la cabeza ante nadie. Cuando he tenido que reclamar las cosas del pueblo y la dignidad de mi pueblo y de la Suay, no bajaré la cabeza. Yo fui alcaldesa y también cuestioné al expresidente Rafael Correa de frente. Por eso tenemos el centro de salud tipo C. Por eso nos dio la ambulancia, nos dio médicos en ese entonces, y no lo haré ante nadie. Más que una disputa, fue un reclamo a ciertas acciones en la prefectura, y que estuve en la razón, porque hoy vemos la prefectura que tenemos y la acción administrativa que tenemos. Y si no va a pasar lo mismo, yo fui vicealcaldesa por tres periodos,
fui alcaldesa por 2 periodos y tuve un vicealcalde que tuvo toda la potestad para gestionar y trabajar conjuntamente conmigo y con el consejo y con la ciudadanía. Yo le voy a dar la potestad al vicealcalde, le voy a delegar 2 atribuciones, que es el tema de desarrollo económico, porque es un empresario en el tema de turismo. Le voy a delegar también el tema ambiental, porque ha estado en el tema de rescates de aves rapaces, ha estado vinculado al tema ambiental, y él va a tener esa delegación, porque ya yo vengo de una experiencia ya andada, y este tema fue un tema especial y particular, y vamos nosotros juntos a construir ese gran Azuay que todos soñamos, porque no estamos aquí para protagonismos individuales, sino para construir juntos un protagonismo colectivo por el bien del Azuay. Sé que no viene al caso, pero ¿cómo califica del 1 al 5 la gestión del actual prefecto? Yo le pongo un 2, realmente, un 2. ¿Por qué deben votar las próximas seccionales 2023 la gente como usted para la prefecta de la zona? Bueno, yo pido el voto a todos mis ciudadanos y conciudadanos de la provincia de La Azuay, porque soy una mujer que vengo de un proceso de trabajo desde el territorio, porque he crecido desde abajo, porque conozco la realidad de la ruralidad, porque conozco la realidad del sector campesino, porque conozco la realidad de las instituciones, con lo público, con lo privado, podemos salir adelante. Simplemente necesitamos generar justamente esta articulación perfecta para que La Azuay crezca, para que La Azuay florezca, y creo yo que podemos hacerlo. Hemos hecho una gestión interesante en procesos anteriores y lo vamos a seguir construyendo y haciendo, porque aquí no tenemos intereses personales, sino el interés de la SUAY, para que las presentes y las futuras generaciones tengan un mejor vivir. Magali, ahora sí con el saludo oficial, gracias por estar aquí. Gracias a usted. ¿Qué más, Mijín? Y en Pluma Digital. Muchas gracias a usted. Pluma Digital, conectando historias.